Notiuno. Tú sintonizas la cobertura electoral 2020 de Notiuno 630. Buenos días, Puerto Rico. Soy Alex Delgado y estamos en esta cobertura especial de Notiuno 630 a través de sus plataformas digitales. Y me acompaña en esta ocasión el senador Carmelo Río, a quien le damos los buenos días, senador. Bienvenido. Buenos días a ti, Alex. Buenos días, Alejandro. Aquí estamos sin miedo. Bueno, perdón, eso es de lunes a viernes. Esto sin miedo también. También. Esto sin miedo también. Alejandro García Padilla. Encantado de estar aquí, bienvenido. Alex, contigo. Encantado de estar con Carmelo, como siempre, y con todo el país que nos está sintonizando. ¿Ya votaron? Yo voté el domingo pasado. ¿Por quién? Yo también. Yo por Pedro Pierluisi, ¿sí? Y por el mismo. Sí, porque votaste por ti. Obvio. Tenía primaria. Sí, sí, por eso. Voté por el mismo. Y Carmelo votó por un gallito. No. Ese es aquel. Perdón, Alejandro. Sí, sí. ¿Cómo? Era para probar a ver cómo estaba. Ready para el juego. Bueno, ya los electores están nuevamente hoy en las urnas. Y la primera pregunta que hago es, ¿qué puede pasar hoy que no pasó el pasado fin de semana? ¿Cambiaron los muñequitos? ¿O ustedes entienden que no hubo grandes cambios en términos de la intención del apoyo del electorado a sus candidatos? Es decir, había gente que a lo mejor estaba con Pedro Pierluisi y luego de esta semana decidieron votar por Wanda Vázquez, o a la inversa, o estaban con Charlie y ahora están con Yulín, están con Batia o de otra manera. ¿O ustedes ven que los electores se quedaron incólumes con quien decidieron votar para el domingo pasado, es por quien van a votar este fin de semana, este domingo hoy? Yo creo que nada cambió. Yo creo que quienes iban a ganar el domingo pasado van a ganar hoy. No sé el detalle en los pueblos, ¿verdad? Quizás la candidatura en una alcaldía por algún error grave que se cometiera en una campaña o algo así, pero en las candidaturas nacionales, yo creo que en el PNP y en el Partido Popular, quienes ganarían el domingo pasado van a ser los que ganen hoy. Carmelo. Yo creo que sí cambió. Cambió a favor de los que iban adelante. Porque pues, ahora están por más espacio. Sí, por más espacio. ¿Por qué? Porque ya se ha filtrado el momentum de las campañas. Entonces, el que estaba tímido, el que decía, pues no sé si me atrevo a votar, o no me atrevo a decir por quién voy a votar, pues ahora ve que no está solo, ya ve que hay un momentum, que hay una participación, en mi opinión, mayor a lo que hubiese sido si se hubiese dado la semana pasada. Me explico. Estamos viendo en los colegios que la gente que no ha votado está dándose cita con mayor o de número de personas o una intensidad que antes no estaba disponible porque quieren ser parte del resultado. Los que estaban con Charlie, que yo creo que continúa con el momentum, a pesar de la embestida de Eduardo Batia, bastante atinada, es una campaña bastante coordinada, buenos anuncios, un buen mensaje, dos o tres errores que yo creo que le costaron al final del juego cuando dijo que no confiaba ni en su propio partido. Eso yo creo que tuvo un recelo dentro de su propio partido, que es el Partido Popular, y sin ignorar que Juan Aníbal José Torres, que es el presidente, es un candidato también con su fuerza propia. Una fuerza que había cultivado desde que venía con Aníbal y que estuvo en diferentes posiciones de gobierno como senador y portavoz, era presidente del Partido Popular. Digo, perdió por 100 votos Brokovich en el 2000, aún antes de trabajar con Aníbal. O sea, tiene su base. Sí, tiene su base. Tiene su base, y esa base va a resentir eso. Entonces, Eduardo, en mi opinión, sabe que está atrás, buscó en la última semana meterse donde él sabía que tenía que trabajar, terminó ayer en Coamo, no fue por pura casualidad, es que él sabe que ese puede ser su pueblo más débil, ya que el alcalde y el pasado gobernador, aunque no lo ha dicho, nosotros sospechamos que votó por un gallito y los gallitos son de Isabela, y su hermano y Jesús Manuel, que son personas muy fuertes dentro del nuevo liderato del Partido Popular, endosaron y apoyaron a Charlie Delgado. Así que Eduardo fue a mitigar ese daño para decirle, me importa, estoy aquí. Por el otro lado, Pedro Pierluisi trabajó la montaña, que es uno de los que se supone sea uno de sus débiles, en el área de la costa. No había tenido la oportunidad de visitar la montaña o algunos municipios había mencionado. Florida, no había visitado. Y le dio la oportunidad de una semana adicional de visitar eso. De visitarlos y darle énfasis. Si te diste cuenta, muchos de los que estaban en la campaña que ya votaron, los que ya no son candidatos pues están esperando su resultado, se salieron de sus distritos y empezaron a hacer unos rallies que no estaban disponibles la semana pasada. William Villafañe sale de Utuado, de donde él es oriundo, muy querido allí.
De momento tienes a Johnny Méndez, que es un expresidente de la Cámara, pero es un representante de distrito por toda la isla, pero se va entonces a reforzar el área del sur. Y esto se hace pensando en, científicamente, dónde cada candidato puede servir mejor. Y le dio una capacidad a Pedro Pierluisi de poder entonces darle más énfasis versus tratar de dividir tu tiempo en toda la isla. Y eso se hace. Pues, por ejemplo, yo había caravana que íbamos a terminar, por ejemplo, una actividad espectacular que tuvimos en el 2012 en Aibonito, que provocó que pasara en Aibonito una cosa que es rara. El Partido Popular nunca en la historia ha perdido la papeleta de gobernador en Aibonito, aunque haya perdido la alcaldía. Y tuvimos un cierre brutal en Aibonito. Pues mira, yo llegué en una caravana, Rafa Cox llegó de otros pueblos en una caravana, Wilma, mi esposa, llegó de otros pueblos en una caravana, y eso que dice Carmelo es algo que se hace para impactar más. Pues Johnny Méndez va por unos pueblos, el candidato Pierluisi en este caso va por otros pueblos, Carmelo estaba visitando líderes en otros pueblos, etcétera, y entonces se tiene presencia en todas partes, sin discrepar para nada de lo que dice Carmelo en cuanto a que esto haya provocado que salga más gente a votar, ¿verdad? Es bien interesante porque, de ser así, si hubiera un resultado cerrado en cualquiera de las primarias, yo estoy de acuerdo que más gente se enteró tuvo interés en participar del proceso primarista a raíz de la crisis que hubo el domingo pasado. Entonces, hay gente que quizás se hubiese quedado en la casa, ahora quería ir, ¿verdad? Ahora, no, espérate un momentito, la democracia hay que defenderla, ¿no? Ahora es conmigo, ahora es personal. Ahora es personal. Entonces, pero es bien interesante, Carmelo, porque eso que dices pudo haber sido entonces la diferencia en cualquier elección que sea cerrada. O sea, si hay una, no digamos la de la gobernación, ¿verdad? Porque no, yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, cargar, ¿verdad?, la cuchara, ni en el PNP ni en el lado nuestro. Pero, por ejemplo, un candidato alcalde o un senador de distrito, representante de distrito, si se da una elección con un resultado cerrado, 100, 200 votos en un pueblo o en un distrito representativo, o 1,000, 2,000 votos en un distrito senatorial, o 10,000 votos en una papeleta de gobernación, quiere decir que hubiese podido ser diferente el domingo pasado. Sí, sí, pudiera haber sido diferente. La apuesta es que mucha gente está votando y que ya que la ve cuál es el momento, quiere ser parte de. Ahora bien, hay una elección que está pasando por debajo del radar que yo creo que ha tomado más relevancia que la gobernación. Y es la elección de senadores por acumulación. Si se han dado cuenta, se ha arreciado más la campaña entre lo que aparecería ser un rumor de pasillo de quién está primero, quién está segundo, quién está cuarto, quiénes entran, quiénes no, quién va a entrar. Y hemos visto alcaldes que han salido a respaldar la figura de Tomás Rivera Chat, que es el presidente del Senado y la imagen del presidente del partido. Algo que no había ocurrido la semana anterior. Claro, no había pasado. Y eso tiene algo quiere decir que, eso. Pero y que surge principalmente porque entre los votos que se filtran, algunas personas, con mala leche, dirían en España, filtraron unas que ponían a Tomás en desventaja, ¿verdad? Y yo voy a decir algo que lo dije entre amigos por refiriéndome a unos chiquillos del Partido Demócrata hace unos días, ¿verdad? pero lo digo también con el tema de Tomás en el PNP. Dije entre amigos, refiriéndome a unos chiquillos en el Partido Demócrata, que en el campo te enseñan a que si tú le vas a dar a traición a alguien, si le vas a dar un golpe bajo a alguien, túmbalo. Porque si lo dejas de pie, va a procurar desquitarse ese golpe el resto de su vida. Claro, y mira, para el análisis, Alejandro. O sea, que los que hicieron eso, y si no lo tumban, al otro día yo le mandaría tratar de afectar la posibilidad de tomar el electo. Pero eso fue alguien que trató, porque hay quien analiza que él mismo ha ido erosionando su fortaleza por sus guerras internas, por entender que fue el que filtró el chat del juez Ayosi, o el chat de Dios mío, el de Ricardo Rosselló, que supuestamente se lo llevó Mayra López Mulero. Yo lo entiendo, estoy de acuerdo contigo. Cuando digo quien filtrara números para molestar, para decir, ups, miren, ya, ese. Sí, la agenda. El que tuvo agenda, ese, que yo no sé si Tomás sabe o no sabe quiénes fueron, si existen, ¿verdad? Si es un grupo,
se le adjudica en el grupo de Wanda a la gente de Pierluisi, ¿verdad? A Carmelo aquí ha tenido que decirle, a mi juicio, lo que es justo, siendo el portavoz. Mire, no, va a entrar y va a entrar bien. No, no, y te voy a decir por qué. Esto es por el número. Pero termino con esto rápido. Los que lo hicieron, y si no lo tumban, al otro día yo empiezo a preparar la postal de Navidad, para enviársela. ¿Tumbarlo es que no salga electo? No es que salga sexto. No, mira, rara vez. Mira, Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, es senador, es representante de distrito. Carlos Vizcarrondo llegó tercero, si yo mal no recuerdo. Es raro, no, o digamos, no es común que se elija al presidente de un cuerpo por cuántos votos sacó en la primaria o en la elección. Eso se negocia. Quiquito tenía los votos para ser presidente de la Cámara y le negociaron y se fueron con un representante de distrito. ¿Eh? O sea que eso se elige, y yo se lo he dicho a compañeros en el Partido Popular que les interesan la presidencia de los cuerpos. La presidencia de los cuerpos se elige, se determina luego de las elecciones, ni siquiera en las elecciones. Claro, pero mira, mira qué ironía. Lo que yo planteaba es que esta elección que está pasando, pasó por debajo del radar hasta esta semana y que ahora ha tomado prominencia, porque los alcaldes se han envuelto, analistas, enemigos y amigos exteriores e interiores, se han juntado para analizar esta primaria desde el punto de vista de participación y los mensajes que están viendo el electorado. El análisis que hemos hecho en Noti 1 aquí de siempre es que falta el Distrito de Carolina, falta el de Ponce. Hay dos senadores que alegadamente estaban en issues de problemas porque pues no era su distrito. Entonces tienes el fenómeno Kenneth Riquelme en el PNP, que está sacando muchos votos, pero Kenneth Riquelme ya se contó su distrito y en Camuy, de donde es ella, originalmente pues salió muy bien. En el área metro, que es un área bastante conservadora, donde hay muchas iglesias, vayamos siendo la que tiene mayor cantidad de iglesias junto a San Juan, y esa área favorecieron a la cantidad de Kenneth Riquelme. Sale el otro fenómeno político, que es el senador Matías, policía, líder obrero, que ha tomado prominencia totalmente opuesto a lo que es William Villafañe, calmado, más pausado. Matías es más abierto a la discusión. Y entonces, falta entonces el distrito de Carolina, que es de donde reside, desde Trujillo Alto, esa área ahí completa, hasta Vieques y Culebra, que es donde reside Héctor Martínez, donde fue senador, y donde es Tomás Rivera Chávez, que es de Trujillo Alto. Uh-huh. Ahí tiene aliados incondicionales, como lo es Eric Correa, que está aspirando a la alcaldía de Trujillo Alto, y tiene a Lorna Soto, que fue senadora. Eric pero está aspirando a la alcaldía, no al senador. Sí, no, la alcaldía, sí, okay. La alcaldía. Entonces, tienes esos amigos en común, y tienes a Joey, que es el hijo del alcalde de Fajardo, y Tomás Rivera Chávez siempre hace lo muy bien en Fajardo. Cuando bajes al distrito de Ponce, Héctor Martínez, su papá, fue representante y senador por el distrito de Ponce. Así que tienes un double whammy ahí, como se le conoce, que va a salir bien en esos dos, más tiene los presos, o los reos, como se le conoce, confinados, que votaron, y lo que se dice es que votaron por dos personas en específico, que votaron por Rivera Chat, votaron por Pierluisi, y eso no es ilógico, no veo a los confinados votando por una fiscal, eso tiene una psicología también. Y de momento tienes a Héctor Martínez, que estuvo en la Junta de Libertad Bajo Palabra, ha legislado muchos asuntos que tienen que ver con la población correccional. Esa ha sido su especialidad en seguridad. Por lo tanto, cuando tú reúnes todo eso, los que están ahora al frente no necesariamente van a acabar ahí. Y por eso lo digo, estoy de acuerdo con tu análisis. O sea, sí. Yo creo que si tú quieres darle un golpe a un senador por acumulación o aspirante, pues ok, dárselo al presidente. No me refiero, cuando digo tú, no me refiero ni a Carmelo ni a Alex, me refiero a quien en el PNP se hubiese puesto con ese juego. Pues mire, más vale que esta tarde no esté entre los primeros seis, porque si está entre los primeros seis, usted va a estar, cada vez que vaya por ahí, me refiero al mundo político, no me refiero a bajo ninguna circunstancia, a ninguna amenaza física, por supuesto que no, pero cuando esté por ahí va a estar mirando por detrás del hombro, va a ver quién lo viene siguiendo, me refiero metafóricamente, de nuevo, quiero subrayarlo, porque darle a traición a alguien, como decimos en el campo, si le vas a dar traición, túmbalo, porque si lo dejas de pie va a estar pero fíjate, toda su vida de quitarse esa traición. Pero fíjate, Fernando, eso depende del estilo de la persona que maneje. A eso me refiero. No, porque en el caso de Pierluisi no es una persona agresiva. No, me refiero a Tomás. Está bien, pero Tomás Pierluisi, pues serían dos personas clave, algunos adjudicando que Tomás Rivera Chat estuvo ayudando a la campaña de Wanda Vázquez, que eso es lo que se ha planteado por la gente cercana a la gobernadora no tiene estructura política, y que se mantuvo viva dentro de ese aspecto. Esa es la alegación.
Obviamente tienes la explicación del presidente del Senado y presidente del partido diciendo no, no estoy. Y en esta última semana ha estado bastante, diré yo, para lo que nos tiene acostumbrado, ha estado bastante silente a lo que nos dice, que ha estado acostumbrado y está verificando números, está atendiendo su campaña y no se ha involucrado en la campaña de la gobernadora Vázquez, que esta era, como que dice, el push final, porque la gobernadora apuesta a que su fuerte esté en la montaña, como pasó, o lo que ellos alegan, Ricardo Rosselló, Pierluisi. Pierluisi sale muy bien en el área metro, y en la montaña salía que es donde Ricardo Rosselló baja con fuerza. Ese fue el análisis que hizo Jorge Dávila allí ayer. Yo no sé si con razón o sin ella, pero un análisis lógico. Hasta que tú ves los números de lo que está pasando en el voto adelantado. 8-2 en la montaña se mantiene y se sostiene. Por la papeletas, no, las hojas de resultados que se filtraron. Que no es que se filtraron, siempre han estado disponibles. Bueno, los funcionarios imprimen. Se supone que, de hecho, la Corte lo dice. Se supone que se cuenten después. Que no se divulgaran. Sí, pero para las elecciones generales. Por eso digo que se filtraron. Que para las elecciones generales del 2016 pasó. Claro. Y pasa, antes de dar los resultados estaban y pasa sociales. Siempre, aun cuando el voto no era electrónico, los del colegio reportábamos al partido. No. Más rápido de lo, claro. lo que llegábamos a la comisión. La diferencia es que en esta ocasión la votación se quedó a mitad. Exacto. Y faltó la otra mitad del electorado que se dejó para hoy. Ah, claro. Y entonces pues hay un periodo donde esos números están corriendo y la gente no ha terminado el proceso. Eso es. De votación. Sí, pero vas con la clave del examen ya de cómo sacarla. O sea, ya te dijeron por dónde es que va la mayoría del salón. Ya te están diciendo que la tendencia en el Partido Popular es Charlie Delgado y la tendencia con proyección en los ambos lados a ganar. Porque ya tienes un 40% del electorado, para que estemos claros en esta metodología. 5% del electorado es lo que se conoce como una tendencia. El 10%, la tendencia se sostiene. 30 a 35% para arriba del voto es lo que se llama projected winners, o sea, ganadores proyectados. Ya tenemos sobre el 40%. Depende de por qué distancia. O sea, tú puedes tener con el 50% de los electores y no tener projected winners porque está muy cerrado. En este caso, lo que dices es que con el 30% o el 40% de las unidades escrutadas, hay una ventaja como para proyectar lo que tú estás diciendo. Hay una ventaja 7-3 que yo creo que va a bajar. Va a terminar. Quizás por la razón que dice Jorge Dávila, porque está. Bueno, hay distintos buenos y distintos. O sea, cada candidato penetra dependiendo de la campaña, dependiendo quién lo acompañó, dependiendo de la gente. Me sorprende Arecibo. Arecibo, tenemos números que son dignos de analizar. Pero no necesariamente dentro del Partido No Progresista, sino de lo que pasó en el Partido Popular. El Partido Popular lleva 2 veces el cantidad de número de electores de lo que lleva el Partido No Progresista a la primaria, siendo un pueblo donde no hay un alcalde del Partido No Progresista, del Partido Popular, sí, como incumbente. Barceloneta. No, estoy hablando de Arecibo. Matillo. Estoy hablando de Arecibo, el pueblo. Ah, no del distrito. No del distrito, okay, el pueblo. Y te lo digo porque el análisis de lo que está pasando, y vuelvo para reforzar lo que he hablado ahorita, hay pueblos que salen más fuertes que otros. Algo está pasando ahí que el Partido Popular se está activando y debe ser motivo de analizar de parte del alcalde incumbente, el amigo Carlos Molina. Bueno, ¿cuántos años lleva? El último alcalde popular ahí fue Frankie Hernández Colón. Del 2000 a 2004. Imagínate, 16 años. Sí, pero Pierluisi sale muy bien ahí, sale muy bien. Y en Camuy, que se supone que fuera un área donde... tienes a un Gabriel Hernández que apoyaba directamente a la gobernadora, que es una persona que es nueva, que es muy querida, que ha tenido una acogida muy buena dentro de los 5 o 4 meses. ¿De dónde sale él? Es del Senado de Puerto Rico, fue el chief of staff de nosotros en el Senado, fue legislador y presidente de la legislatura municipal. Entendemos de Camuy. Pedro Pierluisi gana Camuy. Y ves el poder de Tomás. Exacto. Pero Pedro Pierluisi gana Camuy. Está bien, pero ¿quién pone a este joven allí que por sus méritos? No voy a cuestionar sus méritos, ¿verdad? Pero el padrino pero, político, pero o sea, siempre bueno, pero está bien, en la política eso funciona así. Claro, siempre claro, ha sido así. No, diciendo que no. Claro, Alejandro está empujando con la carreta y los bueyes a Jesús Manuel a la presidencia de la Cámara, y eso es lógico. Jesús Manuel se está empujando él mismo, yo estoy narrándolo. Ah, ok, muy bien. Le está diciendo por dónde pasar, está bien. Pero que hay cosas que, Alex, lo que te quiero decir... Ahí es que va desyelvando. Sí, desyelvando, y si hay una piedra, dice, abriendo, por aquí no... Abriendo... Y usualmente son agricultores. Sí, y siembran cizaña todo el tiempo. Pero mira, lo que te quiero decir es que estas elecciones Dios santo. Van a ser bien interesantes de verlo pueblo por pueblo, precinto por precinto. Ver cómo, por ejemplo, gente que se supone que no estuviese allí, están ahí, con votos.
no necesariamente por sus campañas, sino dando un mensaje a incumbentes. Pero mira, tú mencionabas, Carmelo, Arecibo. Arecibo es un diamante sin pulir. Es una ciudad espectacularmente bella, con un potencial extraordinario que ha decaído. Está, o sea, hablamos a veces de San Juan, pero Arecibo está bien deteriorada. Entonces, a mí no me extraña que haya un cambio de gobierno en Arecibo por dos razones. Número uno, por el paso del tiempo hace que los candidatos se desgasten, ¿verdad? Eso es natural. Y número dos, porque Arecibo cayó en la parte de atrás de la rueda del distrito. Tú ves, entonces, no, pero es que está fuera de San Juan. Pues tú ves a Tillo, a Barceloneta, a Manatí, pujantes. Tú los ves con ímpetu, con limpios, con obras nuevas, con mirada al mar. El otro día hablé y le envié un abrazo público aquí con Joaquín Cruz Manzano, es un amigo personal, que fue el que me pidió que se reservara como Reserva Natural Mar Chiquita, que después trataron de revocarlo el mismo PNP. Pues hablé con Joaquín por teléfono para enviarle, nada, sin razón particular, lo llamé simplemente porque sí. Y Manatí es una ciudad que progresó mientras Arecibo se deterioró. O sea, que a mí no me extraña que y a veces surgen en los pueblos movimientos atípicos. Y hablábamos aquí, Carmelo, que algo que te da muy bien la razón, que para poder comprender la participación primarista de un partido versus otro, hay que ver qué está pasando en los pueblos y nosotros no tenemos esa información a la mano. Por eso es que los números son importantes, pero yo creo que lo que pasó en Arecibo, de estudiar, como decías ahorita, el fenómeno Charlie Delgado. Está cerca allí. Hubo una movilización buena de parte de los que favorecen a Charlie Delgado y por eso ese número. Pero entonces tú tienes pueblos como Guaynabo. Guaynabo, como tú sabes, se divide entre el campo y la ciudad, lo que se llama el 6 y el 7. En el 7, los números preliminares es que Pedro Pierluisi sale extremadamente bien. Tiene una primaria de un candidato que viene del campo, que es Eduardo O'Neill, y un candidato que viene del 7, de la Universidad Bello Monte, que es una clase media trabajadora, que favorece a Pedro Pierluisi. Entonces, tú ves que en el 6 y el 7, a pesar de que es el mismo pueblo chiquito, Pedro Pierluisi domina ampliamente, una ventaja bien amplia, lo que es la ciudad, como le conocen. En el campo sale al frente, quizás por el efecto de los candidatos, no tan holgada la ventaja, ya que pues el candidato Eduardo O'Neill, que aparentemente, según lo que son los números preliminares, está atrás en la contienda, eso lo sabremos hoy, cuando se cuenten todos los votos, pero ya Ángel Pérez ha reclamado victoria por más de 1.900 votos. Creo que Eduardo O'Neill, que tengo que decir que muchos de mis vecinos, de los que son PNP, algunos estaban con Ángel, otros con Eduardo O'Neill, ¿verdad? Pero me estuvo rara el deslinde, ¿verdad?, que veía yo entre unos y otros. Creo que dijo que iba a impugnar. Sí, pero ya la corte ya estableció de que no se abrían los colegios, porque era lo que había, si habían abierto los colegios o no. Hubo una resolución en específico que trabajó los asuntos de los colegios de Guaynabo, por eso no está votando hoy. Otro bien importante a analizar, Ponce. En Ponce... Mayita tiene primaria. Nació la plena, esa música buena, himno de Borinquén. Uno de los sitios más espectaculares que yo estudié allí y mi hija es de allí. Nació Alejandro allí. Es ponceño. No, este es cuameño. Los cuameños nacemos donde nos da la gana. Ah, ok, muy bien. Ahí lo tienen. La humildad no es una opción. Pero. No, lo que yo quiero decir con esto es: Ponce, entran dos figuras interesantes para mí. El Partido Popular tienes el hijo de Ico Zaya. El licenciado Rafi Zaya. Rafi Zaya. Tuve la oportunidad de verlo de primera mano las campañas allí mientras visitaba. Y el doctor Irizarry Pavón. Y que parece que tiene fuerza. Yo creo que los dos, o sea, yo de nuevo, mis amistades ponceñas, particularmente los que son agricultores y los que son caballistas, están divididos. Unos están con Rafi, otros están con el doctor Irizarry. Claro, Rafi, por lo que pude ver y observar de una manera neutral, como yo siempre analizo el Partido Popular, el caso de Zaya, tengo la certificación de Facebook para demostrarlo. El caso del licenciado Zaya, me parece que es más establishment, heredado de estructura de la que tuvo Ico, que fue representante, fue alcalde allí. Ese grupo está con él. Me parece que la nueva generación de populares, que me parece, viéndolo de afuera, la mayoría están con el doctor Irizarry. Ponce es un área de mucha cultura, los médicos son personas que no están ajenas, siempre son muy muy parte, muy activa de lo que es el grupo que se conoce como ponceños de verdad, que son gente que están en la sociedad, le estaba Lloro Santalí, muchos médicos como el doctor Bravo.
lo veo más en la base del Partido Popular. En el PNP, Mayita pues, va a ser la candidata. Ha cogido un golpe interno, autoinfligido, porque por lo general en Ponce se dividían las cosas entre un lado y el otro, y esta vez, pues, aunque la alcaldesa Mayita Meléndez ha dado que todo el mundo está abierto, favorece a Wanda Vázquez y obliga a salir, a sacar de retiro a Larry Selhammer, que no viene allí por casualidad. ¿Sabes? Es parte de una estrategia. El viernes sale Larry Selhammer. Pero habíamos conocido todos los puertorriqueños que se le pidió que dirigiera campaña y no se metió en eso, Larry. Sí, porque estaba manejando asuntos, está en una compañía. Y la hecho, compañía mira, no tiene contrato con el gobierno. No tiene contrato con el gobierno y él, pues obviamente, Larry... Pero el punto es que, o sea, él se retira de la vida pública y esta aparición no se da en el vacío. No se da en el vacío. Claro que no. Claro. Y se da para mandarle un mensaje a los ponceños que por lo que yo veo y lo que se visitó, están con Pedro Pierluisi, pero no tenían una cabeza contra qué girar. O sea, alguien que era, pues este es el líder que yo voy a seguir. Y aunque Larry aparentemente no regresa a la política, ciertamente se metió en asuntos de política. Y qué pena. Y mandó un mensaje tipo, claro. Un gran tipo, capaz, inteligente. Muy capaz, un caballero. Qué pena. Y pues entonces Larry Selhammer lo que envía a los ponceños y los que sabemos de Ponce, sabemos que es una persona que lo quiere muchísimo, pero fuera y dentro del PNP. Así que ahí Pedro Pierluisi llevó la mejor parte, porque se trae a los PNP que estaban buscando ese líder para apoyarse. Y a la misma vez Larry trae votos de la periferia para una futura ocasión. ¿Sabe? Que yo creo que Larry Selhammer lo vamos a ver más activo después de este domingo. Tienes algo interesante. En Peñuelas. En Peñuelas hay primaria. Hoy se está votando en Peñuelas. Hay un muchacho que se llama Luis Omar que favorece a Pedro y está una dama que está favoreciendo a Wanda. Los funcionarios están... es en Sabana Grande. Luis Omar en Sabana Grande. Y estamos viendo que la estructura de la gobernadora Wanda Vázquez brincó 2 días antes con Luis Omar. Y eso es bien interesante porque eso por lo general no pasa. En San Sebastián no hay primaria, PNP. No. Nadie va a retar allí al alcalde Javier Jiménez, ¿verdad? Presumo yo. Gran alcalde. Ahora, en Naguabo no es la misma historia. Sí, en Naguabo... El alcalde se fue abiertamente con Wanda Vázquez y su retador. No. Angelo Cruz, perdóname, Angelo Cruz es Ceiba. Vamos a organizar, no hay. Es Ceiba, hablo de Ceiba. En Aguabo es Noé Marcano y está con Pierluisi. Sí, y tiene primaria. Y en Ceiba, pero el alcalde Ceiba fue portavoz de la campaña, uno de los alcaldes portavoces de la campaña de Wanda Vázquez. O sea, no es un mero apoyo de yo creo que deben votar y yo pido el voto por Wanda Vázquez. Fue uno de los principales portavoces. Tiene primaria. Ahora, ¿está sólido allí Angelo Cruz? Mira, la información que recibimos nosotros es que lo está retando un muchacho joven, manejó lo que se llama recreación y deporte en el área regional, Sammy, lo conozco por Sammy, pues jugó béisbol en el equipo de Puerto Rico AA, la selección por muchos años, estuvo en juego de estrella de clase A hace 3 años atrás, se mantiene activo, tiene mucha carisma, de Angelo pues tiene detractores por sus posturas asumidas cuando estuvo Ricardo Rosselló. Él también que apoyaba a Ricardo Rosselló se bajó y le cayó encima a Ricardo Rosselló. Se convirtió entonces en un enemigo y decía que no quería a Ricardo Rosselló allí para nada. Eso tiene que... Lo que pasa es que Ricardo utilizó palabras que yo no voy a repetir. Lo mandó para él. Lo dijo el alcalde. Sí, me lo mandó para el K. Claro. Y le enganchó el teléfono. Y eso tiene que tener algún efecto en la base estadista, porque no es que sea rosellista, es que esa base existe. Esa base de Ricardo Rosselló tiene que estar por ahí. ¿Cuántos son? No sabemos. Pero eso yo ahí, ¿verdad? Discrepo por lo siguiente. Los pueblos son locales, ¿verdad? La política es local. Yo no creo que los pueblos vayan a irse en contra de un alcalde o de un candidato local por defender a un ex presidente del Partido Popular o del PNP. ¿Verdad? No creo. Yo creo que para los populares en Ceiba la persona a vencer es Ángelo y favor que nos hacen en el PNP si lo cambian. No, pero lo que pasa es que analizando desde el punto de vista de primaria, si Pierluisi baja con mucha fuerza y como aparente ser que va a bajar con mucha fuerza, pudiera ser que haya un cambio, lo que se llama un toss-up. Sigue siendo estadista, sigue siendo PNP, pero
los oficiales electos y las políticas son locales, es verdad, pero tú haces o no haces, hablas con una familia o no hablas con una familia, le resolviste o no le resolviste, y eso va teniendo ya lo que se llama un desgaste normal. Y si tienes un buen candidato que va acompañado de la mano del que lleva la fuerza, pasó mucho en la elección de Fortuño. En la elección de Fortuño, que gana por 200.000 votos, esa elección cargó alcaldes que se supone que no salieran, no estaban. Claro. Hubo 22 senadores electos de un solo partido del PNP, que eso rara vez ha pasado. De uno de los solo de los partidos del PNP, estoy de acuerdo. Sí, pues, bueno, es que sigue por ahí, sigue sembrando. Es que. Lo que te quiero decir es que la fuerza electoral de un candidato a la gobernación pudiera elegir personas dependiendo de su rol. Pudiera derrotar. Y eso nos lleva, me parece a mí, que a una vertiente particular. Y es si esta tarde, otra vez, gane quien gane, Edwin Mundo va a decir que Jorge Dávila es un borrachón y Jorge Dávila va a decir que Edwin Mundo es un truquero. Mañana se les olvida. Bueno, yo sé que Aníbal por lo menos ya empezó con el vaso rojo, porque después que... No tiene acabe, primaria. Y ahí le seca. No, él empezó de ayer, estaba con Luisito por ahí, entonces... saludo a nuestro amigo Luisito Vigo. No me digas eso. Es el único que vi con Luisito. No me digas eso porque no me invitaron. No, o sea, y lo más seguro, tiene que estar ya velando cómo se va a insertar en la campaña con Charlie, después que Charlie le dijo que no, él era... pesaba en la papeleta y dijo otras cosas más. Bueno, pero un hombre de mucho peso, seguro. No, pero ven acá, y tú me dices de Tomás, el presidente del partido, presidente del Senado, que dijo que Pedro Pierluisi, que sus lealtades caducan. ¿Cómo tú atiendes eso? Pues mira, con honestidad y con mucha capacidad. Decir las cosas como son. En ese momento, eso fue lo que dijo la experiencia, mi sentimiento, a veces uno con el sentimiento y en el calor de la política dice cosas, pero entonces tú tienes que virarte hacia el otro lado y mirar la trinchera de la oposición política. Pues sí, ¿ves que Aníbal no es el único? No, y ese sí es de peso. Ale nos va a poner una foto. Lo que te quiero decir es que en la cuestión política es fácil hacer el pivoteo. Decir, mira, sí. No es fácil. Lo es. Mira, Carmen Yulín. No es fácil ni quedar mal. Dijo que no iba a correr. Pero que como Carmen Yulín va, ¿verdad? Aplicando lo mismo. Que Eduardo Batia era una persona inmoral. Y si gana Eduardo Batia, ¿qué va a hacer ella? ¿Se va con un lugar? Por eso uno tiene que tener cuidado con las cosas que dicen. A veces yo leo los comentarios de la gente en Twitter y son personas que yo sé quiénes son, de esos que usan troles. Y ven a uno en la calle y se ponen el rabito entre las patas y las orejitas se le caen. Tú no digas por ahí lo que no puedes sostener personalmente. Tú no digas de un compañero de tu partido algo que después te vas a tener que tragar en la elección general. Como por ejemplo eso, Marco Rigao, que dijo que no, que los sectores no podía ser presidente. Es un error. Yo lo he estado diciendo, es un error terrible, porque después tienes que tragarte esas palabras y pierdes tú. No me refiero a Carmelo, me refiero al que lo diga. Pierde credibilidad. Mira, le pasó a Pierluisi que Ricardo no tenía capacidad para gobernar y unos meses después era el mejor candidato, el más preparado. Aquí va el análisis. Tú tienes que entonces mirar con un gesto de honestidad y realmente hacer un tour de decir, sí, yo dije eso, sí, en aquel momento, ahora vamos a comparar lo que tenemos disponible, lo que está sobre la mesa. Pero la candidatura de Charlie Delgado versus la candidatura de Pedro Pierluisi. ¿Con quién tú vas a estar mejor? ¿Con quién tú votarías? ¿Quién se parece más a ti? Si ese es fácil a Tomás Rivera Chávez hacer esa transición. Yo creo que no es fácil. Yo creo que entiendo lo que tú estás diciendo. Si ese fuera el resultado, el ejemplo que tú pones, pues me parece a mí que la persona que tiene que hacer ese acto de malabarismo, yo dije que Pedro Pierluisi no tenía lealtad, que sus lealtades caducan y que es un bacalao y no sé cuánto más, pero pues de entre las opciones yo tengo que votar por una persona que sus lealtades caducan y que es un bacalao. Bendito sea Dios, estuvo mal. Es que eso no va a ser argumento. Bueno, bien no estuvo y en eso podemos estipularlo. No le hizo un favor político. Pero igual en la campaña de Pierluisi le ha tirado a la gente de Wanda Vázquez, pero sin misericordia. Bueno, para mañana llamarlos a la unidad. Es que eso es incorrecto. ¿Cómo? Y ese es parte del análisis. Pero si le dijo borrachón. No, pero una cosa es lo que Edwin Mundo y Jorge Dávila dentro del argot de personas que manejan lo electoral. Mira. Y algunos. Esos versus lo que son los candidatos, porque Jorge Dávila mañana con un pasaje y se va. Está bien, como lo hizo en la última vez.
Edwin Mundo tiene sus detractores. I rest my case. Sí, bueno, pues que eso es lo que él ha hecho. Él reside en Miami. A un PNP seguidor de Wanda Vázquez, que ha sido comisionado electoral del PNP en más de una ocasión, lo están mandando a irse del partido, del país. Mejor vete el país. Es que no, hombre, no, unidad, se respira. No, lo que pasa es que ya eso es uso y costumbre porque él reside en Miami. No, que está hablando de Tomás Rivera Chávez. Él reside en Miami. Si tiene un costo político. Si tuviera algún costo político que no confirmemos a Pedro Pierluisi porque entendemos que no es, que lo tenga. Bueno, eso es un argumento válido. Lo es en aquel momento histórico. Lo es. O sea, ahí no hay un problema porque ya esto ha pasado antes en la política puertorriqueña. Se adoran, Alejandro. Unidad se respira. No, no, en el Partido Popular el último abrazo fue de cuello y había gente sin aire, pero porque ha sido unidos son. Se respira la unidad, se siente en el aire. De mira, hecho, déjame tocar. ¿Cómo que dice Toño? I feel the love tonight. No. Déjame traer este tema. Hoy, cuando cierren los colegios a las 4 y estén votando algunos quizás hasta las 4:30, 4:45, 5:30 de la tarde ya debe de haber una tendencia. El voto electrónico, el escrutinio electrónico. Exacto. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, esta mañana me salí a caminar y intercambiando mensajes con varias personas me indican que dentro del Partido Popular se estaba discutiendo, no sé si es de algún candidato, de algunos candidatos, que las papeletas que se votaron el fin de semana pasado se empezaran a contar a las 4 de la tarde, que no se fueran adelantando durante el día, como entiendo que supuestamente iba a ser el PNP. Ir contando esas papeletas para ir adelantando y en la tarde tener menos... Eso es con las papeletas que ya están acá en manos de la comisión, creo que es el Coliseo Roberto Clemente. Eso está mal. Ángel Cintrón lo trató de hacer en mi elección. Yo me acuerdo. ¿Cuál de las dos está mal? ¿Empezar a contar temprano o esperar a las 4? Empezar a divulgar. No, contar, no divulgar. Ah, no, contar pueden. Sí, bueno. O sea, que en el Partido Popular lo que estaban pidiendo era, no sé si era la campaña de Batia o de quién. Lo que pasa es que papeletas se empieza a contar a las 4 de la tarde. Porque yo me imagino que con la experiencia de la semana pasada, debe haber candidatos diciendo, va a pasar lo mismo, van a contar y van a divulgarlo. Y tú. Lo digo por lo siguiente, cuando Ángel Cintrón salió el día de las elecciones de 2012 a decir que el PNP iba a ganar por 250,000 votos, era para tratar de llevarle un mensaje a los funcionarios de colegio del Partido Popular para que se fueran de los colegios, ¿verdad? Y ahí nos vaciaban listas. Una estrategia baja, floja. ¿Y qué nosotros hicimos? Pues fácil. Yo hablé con Héctor Luis Acevedo. Héctor Luis Acevedo me dijo, casi al chavo, vamos a ganar entre 10 y 20 mil votos. Hablé con Irving y yo dije, saca a Héctor Luis a la prensa y a Héctor Luis que diga la verdad, y tú paras a Héctor Luis Acevedo a hablar del resultado electoral, beso a cualquier otro ser humano y la gente va a decir, Héctor Luis tiene razón. Bueno, y eso es parte de lo que y lo percepción. hicimos y le ganamos las elecciones. Y eso se hace mucho para que los funcionarios se vayan. Uno de los retos que tiene la gobernadora Vázquez. Pero lo opuesto se hace para que se vayan. Claro. Lo que se oponen a que cuenten, para atender tu pregunta, es que si empiezan a dar resultados que favorecen a uno, los funcionarios del otro se le van. No, y sobre todo cuando tú tienes una estructura, muchos de los alcaldes son los que tienen la estructura política. Los funcionarios de colegio, lo que ha pasado de muchos de los municipios PNP, que son alcaldes, es que si la gobernadora Wanda Vázquez, que le pasó mucho, no tuvo los funcionarios de colegio, el mismo alcalde, en su color de que él tiene una elección después en noviembre, dice, yo te los proveo. Y sí que no es atípico ver muchos funcionarios que están en el comité de Wanda Vázquez, que no necesariamente están con Wanda Vázquez, están ahí porque son institucionales. Pasó mucho en Bayamón. En Bayamón se tomó la decisión de que cualquiera de los candidatos que no tuviese los funcionarios, el partido a nivel local le iba a proveer a través de los comisionados lo que se llama los funcionarios para garantizar. Y había colegios donde eran todos de Pierluisi, pero se contaron todos los votos. Pasó en Tua Baja. En Tua Baja, Betito Márquez tenía primaria y él estableció de que se va a contar todos los votos de todo el mundo. Sale Pedro Pierluisi favorecido 6-4. Pero se contaron los votos sin tener el Wanda Vázquez en la estructura. Y hay colegios que pudiera ser que Pedro Pierluisi también no los tenga. Por ejemplo, vamos a poner un pueblo grande, que cosas pueden pasar, como Ponce. La información que tenemos es que están todos, pero la gente se enferma el día antes o por la mañana surge un percance, pues viene alguien de la institución y entra. Eso no afecta porque con la máquina de escrutinio y con las candidaturas que existen, tanto por acumulación, por representantes, se velan unos al otro y no va a haberse vaciado de lista,
como pasó en Cataño con el Partido Popular, que tenemos la foto y el video de un funcionario alegadamente. Sí, porque la información que yo tengo... Alegadamente es que pasando papeletas. La información que yo tengo es que, y eso es, sucedió en muchos colegios, es que cuando la máquina no funcionaba, por eso la urna, cuando usted va, tiene una abertura para uno meter la papeleta, si es que la máquina no la acepta y está bien botada. Y luego en la tarde se vuelven a pasar por la máquina. La información que yo tengo, y por eso no se le ha radicado cargos a nadie, es que esas funciones de colegio, si es que fueran del partido que fueran, porque nadie dice que son del Partido Popular, no lo dice en ningún sitio del video, que los funcionarios del partido que hicieran, muy bien podrían ser del PNP, estaban haciendo lo que correspondía. Y había más de un funcionario presente, por lo que le da validez al proceso. Bueno, eran del Partido Popular, porque este fue el distrito de Bayamón, y estaban en Cataño. Pero tú conoces a todos los populares, todos los PNP de Bayamón, ¿verdad? Son poquitos, así que sí. Los PNP. Sí, sí, los populares son poquitos. Cada vez menos. Y se nota, porque son los que están mirando para abajo y no cogen el celular. Dios pero, mío. Mira, tengo una pregunta. Una nomás, está bien. La gobernadora anunció el viernes pasado que se había extendido la orden ejecutiva vigente, ¿verdad?, en el caso del COVID. Una semana más a petición del secretario de Salud, Lorenzo González. Lorenzo González acude a Jugando Pelota Dura y dice, yo le pedí a la gobernadora hasta el lunes. ¿Fue hasta el lunes o fue hasta la otra semana? Otra cosa que me llama mucho la atención es que Lorenzo González hasta lloró en el programa diciendo, está muriendo gente, miren, mañana vamos a anunciar que murieron una cantidad considerable. O sea, lo dijo llorando. Pero pedí una semana más de la orden ejecutiva que ha permitido que mañana vaya a anunciar más de 10 muertes. Yo pienso, o sea, que es o no es la razón, vamos a esperar que pase la primaria para no afectar a la gobernadora. Yo pienso que la hubiesen criticado, si emitía una orden más restrictiva el viernes, la hubiesen dicho que lo hizo por la primaria, y si le posponía, hubiesen dicho que... ¿Cuál era la razón para posponerla? Yo creo que la razón para ponerla... Cuando están quejándose de que están muriendo demasiado, que se están contagiando más, pues vamos a dar esta orden flexible, vamos a dejarla con ese panorama una semanita más. Yo creo que la razón para ponerla, hay dos. Número uno, que las órdenes, ya está, el mundo entero sabe que las órdenes no pueden emitirse por dos semanas porque es lo que está el virus en incubarse. Por lo tanto, al vencer una orden, estamos conociendo los casos de la orden anterior. Por eso lo hace más difícil reaccionar. Y número dos, la razón principal... es la pelea campal que hay, que me consta, entre el comité económico, el Kitchen Cabinet, qué sé yo cómo se llama, el Task Force económico de la gobernadora, y el Task Force médico, que tienen una pelea campal, solo superada por el tiroteo dentro del PNP, de cuán rigurosa debe ser la próxima hora. Pelea que va a seguir la semana que viene, y van a posponer otra más. Honestamente, mira, eso lo dijo la gobernadora. Para contestar la pregunta, yo creo que esta semana se van a ver en realidad los números de esta orden ejecutiva. Bueno, yo creo que la justicia no es ciega, al igual que tampoco las decisiones que se toman. Y lo digo en el tono de que sí hay un elemento político envuelto, sí hay un elemento administrativo, hay unas fuerzas chocando inmensas entre la económica y la de salud. Nadie, aún los que estamos preocupados. O sea, que la primaria es pura casualidad. No, tiene que ser un elemento que pesa. Además, si tú dices, la gente no puede salir a la calle, vamos a suponer que vengan a tapa uno y hay primaria el domingo, pues la gente no puede ir a votar. No, pero más que eso, yo creo que nadie quiere volver al lockdown original. Yo creo que nadie, o la gente que trabaja... Nadie quiere, a menos que haya que hacerlo. La pregunta es, ¿hay que hacerlo? Ayer murieron 6. Está bien, y es un número preocupante, Alejandro, lo es. Y la cantidad de personas que están en intensivo versus respiradores, hemos aprendido que no todo el mundo tiene que estar en ventiladores ahora, porque pues se puede atender de una manera preliminar, si lo cogemos bien temprano, con medicamentos ya existentes, para curar, no hay una cura. Para evitar que vaya un respirador. Para evitar que vaya un respirador, y eso es un aliciente que yo creo que ha mantenido bajitos esos números dentro de las otras jurisdicciones que han tenido, hechos como este. Pero yo creo que la gobernadora está sopesando, no necesariamente en primarias, aunque eso esté en la parte de atrás de su cabeza, Es cómo ellos manejan los próximos 4 o 5 meses, porque se acabaron los fondos federales de los $600 semanales, que tenían a mucha gente en posición mejor económicamente de que si estuvieran trabajando. Segundo, tienes 80,000 empleos que se han perdido. En la industria hotelera, nada más.
y ahí incluimos restaurantes, incluimos un montón de gente más que no van a tener trabajo, punto. Se acabó. Ese negocio posiblemente cerró. Entonces, ¿qué te queda? Agricultura, que debería ser una de las opciones para desarrollar, pero no lo hemos hecho y toma un poco de tiempo. Te queda tecnología, te queda manufactura. Entonces, dejaste a Puerto Rico en proceso de indefensión por los próximos 2 años. Yo creo que la decisión está complicada. No la envidio, porque a mi juicio, ¿dónde tirar la raya? Pues, por ejemplo, los supermercados, ya sabemos que aún en etapa 1 se permitía, ¿verdad?, con unos controles extraordinarios. Gasolina y farmacia. Yo estoy de acuerdo como Alex. Alex y yo estuvimos en una charla hace poco con gente muy buena, que los restaurantes, pues por lo menos terrazas, ¿verdad? Sí. Se le debe permitir o limitar actividades al aire libre. Limitar el salón. Ahora, fíjense en esto. Actividades al aire libre con mascarilla. Si vas a correr o a... Bueno, correr con mascarilla es contraindicado. Pregúntale a Alex Delgado que lo hace. Por el doctor Luis Nieves Carmelo, en tu tiempo, cuando tú yogueabas, ya la ciencia ha cambiado tanto después de tantos y tantos años. Exacto. Gracias. Yo también. Mira, quiero No, pero déjame aclarar. Que quede claro que yo sí me vio que tú. O sea, que me estoy tirando al hondo yo mismo. Pero yo corrí con el maratón de Coamo y lo acabé. ¿Tú alguna vez lo corriste? El doctor. Muchas veces. A caballo casi todas. El maratón de Coamo. Estuve dos días sin caminar, me ganaba Ben Gay y a Mario Quijote de Morales. Para que tú sepas que yo estuve allí. Pues yo te ganó yo el Quijote. Yo lo hice una vez y no vuelvo. Sí, Mario me ganó. Te ganó. Ya. Mira, yo lo he hecho varias veces a caballo casi todas. No, yo fui corriendo. Corriendo nunca. El doctor Nieves Garastegui, neumólogo, me dijo, no corras con mascarilla, te haces más daño. Claro. Llévate una mascarilla y si vas a pasar por donde hay varias personas, te la pones un momentito y cuando pases te la quita. Cuando estoy lloviendo y hay otras personas que me están lloviendo o algo así, simplemente, pues por ejemplo, si ellos vienen por la acera, yo cojo la calle. No, yo hago esa de ordinario, pero si hay un momento donde es inevitable cruzarse, te la pones. Yo hago algo mejor, yo hago distanciamiento social y no corro ya. Entonces, pues, tú no corres por tu salud. Exacto. Qué suelto. No corro y no tengo que poner ni mascarilla ni quitarme. Oye, la verdad es que uno aprende cosas todos los días. Te agradezco esa, Carmelo, la voy a usar. Exacto. Corro y ya. Esta tarde voy después de Telemundo. Yo pensaba ir a correr, pero dije, espérate un momento, si por mi salud yo tengo que quedarme en casa. Corre más riesgo corriendo que quedando en tu casa. Tan sencillo como eso. Vienen medidas más restrictivas. Ustedes entienden. Yo estoy seguro que sí. Pero mira esto. Y de hecho, creo que lo discutimos en el programa hace unas semanas atrás, el asunto de hacer valer la orden ejecutiva. La que tenemos, uno puede entender, y yo lo entiendo, que la cantidad de policías que tenemos para cubrir cada rincón de Puerto Rico es imposible. Pero el pasado jueves en la noche, la compañera Jaylin Rivera, que vive en Isla Verde, entiendo yo, graba un video donde hay unas ciudadanas, cerca de 10 a 12 mujeres, 10 y 25 de la noche, entiendo que estaban bebiendo, perreando, gritando, con una patrulla de la Municipal de Carolina al frente. Y la patrulla de lejitos le prendió el biombo y se acabó. Eso fue todo. Entonces, están violando el toque de queda. Claro. A esa hora no puede haber nadie en la calle, menos jangueando. Pero si la policía no hace valer la orden ejecutiva, pues, ¿sabes? Es natural que pase lo que está pasando también. Y tienes toda la razón. Y no admite argumento en contrario. De hecho, una de las medidas que tomamos para bajar el crimen cuando salí electo gobernador era atender lo que se llama el estudio del Broken Window Concept. Atender al pequeño, por ejemplo. Nosotros endurecimos, me da pena que en este cuatrienio se volvió a hacer laxo, que si a ti te toman con un arma ilegal son 2 años presos, sí, pero no question ask, o sea, no hay probatoria, no hay programas de desvío, arma ilegal, 2 años mínimo, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? A muchos de los gatilleros que no se le podía probar el asesinato, que se sabía que había cometido, pero no se le podía probar en corte, cuando se le cogía un AK-47 ilegalmente o un arma mutilada, lo sacamos de la calle por lo menos 2 años. ¿Por qué? Pues no lo cogiste por asesinato porque no tenías la evidencia, pero tenías el arma ilegal. El código que se aprobó bajo el PNP en el 2008-2012, oye esto para que tú veas lo absurdo. A ti te cogían una ametralladora ilegal y el fiscal tenía que probar que tú tenías la intención de usarla luego para cometer un delito grave, si no era un delito menos grave. O sea, a ti te cogían una bazooka
Y si el fiscal no podía probar que la ibas a usar para cometer un delito grave, era un delito menos grave tener una ametralladora en tu casa. A lo mejor le la tenía de exhibición. Eso, pues eso era un y la saca a pasear, sí, para que se aire. Le pone mascarilla si fuera el coronavirus. Pero vamos a volver a la amenaza inminente, que es la democracia. De hecho, ahí estaba Carmelo en el Senado. Sí, claro que yo sí. No sé cómo le votó Carmelo a eso, pero fue un disparate que provocó el aumento del crimen, porque los fiscales no tenían mecanismos y la policía para sacar a los delincuentes de la calle. O sea, recordemos que Al Capone, que se dedicaba al trasiego ilegal de sustancias controladas en aquel momento alcohol, uh-huh, por lo que lo coge es por evasión de impuestos. Claro, pero mira, y eso es otro programa totalmente diferente de cómo podemos manejar lo que va a ser la próxima etapa. Y vale la pena recalcarlo, de criminalidad versus no criminalidad, cerrar temprano, toque de queda versus no toque de queda, cómo afecta eso a la economía, cómo se ha comportado y con la baja del crimen que hemos denotado, porque hay menos gente en la calle, por lo tanto hay menos posibilidad estadísticamente. Si hay toque de queda, o sea, así cualquiera. Bueno, por eso. Y eso hay que mirarlo. Sí, si vale la pena que tengamos esto 24 horas, claro. Y a las 10, a las 12... como han hecho otras jurisdicciones. Cuando yo era senador con Carmelo, presenté un proyecto de ley que después no pude aprobarlo tampoco cuando era gobernador, que había un horario en que los menores no podían estar en la calle. Carmelo se hizo coauspiciador de ese proyecto. Sí, porque eso funcionó en la ciudad de Orlando, en Orange County. En mil sitios, seguro. Y eso es importante. Pero volviendo a la elección, que veo que están posteando un par de cositas. Está interesante qué están haciendo los candidatos y cómo terminaron ayer. Eso te da una radiografía. En la portada. En la portada. Que vimos ahorita que está Charlie con gente, Batia con gente, Wanda con gente, Pierluisi con gente y Yulín sola. Sola. Esa es la portada del Nuevo Día. Como el bonito de Trek. La dejaron sola. Sería interesante ver cómo se comportó, o si eso es un mensaje de día que se quitó sin decir que se quitó. Pero ella no va a escoger la foto de portada. Escoge su actividad. Y tú puedes girar contra la actividad. La campaña de Carmen Yulín es una campaña a estudiar, porque no hubo eventos masivos. O sea, digo, yo le agradezco a todos que, por ejemplo, a Cuamo fueron los tres. Pero no hubo... Fue una campaña distinta en términos de que no hubo actividades tradicionales de campaña. No hubo mítines, no hubo caravanas, no hubo ese tipo de cosas. Sobre todo ahora, la caravana, y lo discutíamos una vez que salieron unas críticas a las caravanas, que yo mismo las critiqué por el tema del coronavirus, pero pues con mascarilla, con distanciamiento se pueden hacer, son para avivar y sacar la gente a votar, ¿verdad? Por eso los rallies, ¿verdad? Pues para avivar, no, tú no convences a nadie, o muy poca gente se convence para votar por un candidato por una caravana. Lo que sí tú es que a los que están convencidos los provocas a salir a votar. Sí, pero en el caso de ella esperábamos... No se hizo. Esperábamos que hiciera algún pronunciamiento que pudiera inclinar, porque ella sabe ya que no tiene oportunidad, se le cerró su calle a nivel federal. Mark Viverito pierde en Nueva York, que era su aliada. Pierde Bernie Sanders. Se apaga su relevancia que había obtenido como ningún otro político en política reciente. Su penetración en contra de Donald Trump, y Donald Trump habiéndolo enfocado, le convirtió en un celebrity. Uh-huh. Recibió endosos de diferentes senadores federales que se tradujeron en nada. Al igual que el endoso de Nidia Velázquez a favor de Eduardo Batia. Pretenderíamos que alguien dijera, pues eso fue un gran endoso, porque es una congresista que ciertamente es una aliada del Partido Popular en razones de estatus. De Puerto Rico, y siempre estaba ahí por nosotros. De Puerto Rico sí, asuntos de salud, sí, asuntos de la Junta, sí. Pero los nuevos progresistas no aprecian a Nidia Velázquez su postura de estatus. Pero es que esto fue una primaria popular. Claro, y ahí que vamos. Y es una popular que su ventaja, la ventaja de Eduardo es que no hay mucha gente en Puerto Rico que tenga la penetración que tiene Eduardo Batia en foros de esferas de poder a nivel de Congreso y Senado, porque fue director de PRAFA, es estudiado allá, aprovechó su tiempo en PRAFA, hizo muchas relaciones y es un comunicador. Y déjame ver si ustedes estarían de acuerdo conmigo. Yo creo que por temas que pasaron en el pasado, ¿verdad? Y que yo no voy a entrar en ellos, pero en el caso de Charlie y en el caso de Eduardo, yo no creo que haya un popular que por algo que haya hecho Eduardo en el pasado, porque algo que haya hecho Charlie en el pasado, esté visceralmente en contra de ellos. En cambio, Yulín en algún momento tomó posturas que pudieran costarle en una primaria interna como esta, no una primaria por acumulación ni nada de eso, pero una primaria interna como esta. Lo que me hace pensarlo es lo siguiente: si Carmen Yulín hubiese optado por la candidatura a Washington,
seguramente no hubiese tenido ni primaria. Probablemente no hubiera tenido ni primaria. Pero en esta primaria, pues quizás le cuesta que haya populares que resientan alguna posición de ella en el pasado. Yo no creo que haya un popular que sienta una repulsión visceral contra Eduardo o contra Charlie. Sí, pero mira qué cosa interesante. Y este programa es de eso mismo, analizar las cosas interesantes que a veces no tienen explicación, pero vale la pena analizarlas. Hoy, los candidatos están ocupando espacios. Hay una transmisión en esta emisora, los que nos están viendo acá en el web no están escuchando lo que está pasando al otro lado, que fue comprada por Pedro Pierluisi. Hay otras emisoras que están con diferentes candidatos. Los dos candidatos que no tienen, hay tres, dicho sea de paso, tres, que no tienen acaparación de medios hoy, son Eduardo Batia, Carmen Yulín y la gobernadora Wanda Vázquez. No tienen esos famosos programas que duran 6, 7, 8 horas. Para get out the vote. Para sacar el voto. Hace, no sé, 8 meses, un año atrás aproximadamente, era realmente Charlie Hu. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Que hoy Charlie Delgado parece ser el que va a ganar la primaria del Partido Popular Democrático. ¿Qué ocurrió que se dio, no sé, esto con Charlie Delgado, que de tener, arrancar por 6, 8 puntos, dominaba los estudios informales e informales. Va, entonces vas a hablar tú primero, Carmelo. Yo no voté por él, yo voté por Charlie. Pero pregunta al que votó por Charlie. Pensé, ¿verdad? No, mira, yo sin decir por quién voté, pero voy a ponerlo de esta manera. Yo creo que la pregunta que acabas de hacer engendra la respuesta. La gente ha conocido un candidato nuevo. Llevarán muchos años en Isabela, donde la historia aparentemente es de éxito, aparentemente para muchos. Yo la conozco y me parece que es de éxito. De hecho, el último informe del Contralor de Charlie Delgado no tiene ni un señalamiento, que es una cosa rara. Entonces, ¿qué pasa? De repente la gente lo ha conocido y no tiene nada malo que decir de él. Y lo que tú dices, el que hace 2 meses, no me acuerdo cuánto tiempo estableciste la premisa, fuera una persona que en el resto del país no se sabía tanto sobre él y lo que se sabe ahora de él es bueno, pues lo puso como un contendiente serio. Lo serio porque no tiene piedras en la espalda. Yo tengo piedras en la espalda después de lo que he hecho como gobernador, como senador, como secretario de DACO, pues había gente que me quería y gente que no. Carmelo lleva 16 años en la Asamblea Legislativa. Pero sin piedra. Y tiene piedras en la espalda. No las tienes. Se las pegaron. Que no es lo mismo. Moretones. Moretones, pero piedras no. Pero en el caso de Pierluisi, en el caso de Wanda Vázquez, en el caso de Eduardo, en el caso de Carmen Yulín, son personas que han estado más activas en la política nacional que en el caso de Charlie. Por lo tanto, tienen más piedras en la espalda que las que pueda tener Charlie en este momento, que las que ha cogido, las ha cogido desde que se postuló para acá. Y las que le faltan. Pero claro, viene parte del proceso. Si Charlie es el favorecido en el día de hoy, viene una campaña que va a procurar marcarlo como me pasó a mí. O sea, lo que le hicieron en los packs esos a la gobernadora Wanda Vázquez, me lo hicieron los packs de Fortuño a mí. Pero mira, yo creo que Charlie Delgado no es nuevo. Creo que no necesariamente eso es lo que lo definió. Que aunque sea menos conocido, Eduardo apostó a que él tenía la trayectoria, de que ha sido consistente, y hizo un gran argumento cuando dijo, de nosotros tres, ¿quién tú crees que debe estar ahí sentado para negociar lo que es el Estado Librista? O sea, él dijo, de los tres, el único que es Estado Librista soy yo. Y eso es un llamado al medio del partido, al centro del partido y derecha. Obviamente lo ignora el lado soberanista, que es de donde viene Charlie. Charlie va a tener un gran problema explicándole el lado de centro-derecha cómo es que él dijo que era soberanista, que cree en la independencia, pero ahora dice que no porque es candidato y eso es parte de la campaña. Ahora bien, es súper importante mirar cuál va a ser el desarrollo de las próximas 2 a 3 semanas que van a marcar lo que va a ser la tendencia de cómo va a ser la campaña. Va a haber 2 o 3 días donde me imagino que Charlie mandará a buscar todos sus legisladores, tratar de organizar el grupo, lo mismo hará Pedro Pierluisi, los alcaldes. Habrá reuniones de directorio o de junta, que es como le conocen en el Partido Popular. Dirán que lo que dijeron de la gente de Wanda fue jugando. Sí, y Aníbal dirá con el dedo en la parte de atrás, como dicen en el campo. Con un tranco. Tranco diciendo, Charlie, te quiero mucho. ¿Se abrazará Charlie Delgado a Aníbal Acevedo Vilá? Mucho más fácil que Tomás Rivera Chatty, pero Pierluisi. No, eso no es así. No,
Ah, no, cuando, pero Luis y Tomás no se van a abrazar. No, pero Aníbal habló de mugre y sí. Charlie era mugre para, ¿verdad? No. Porque era parte de, claro. De la presidenta. Era el vicepresidente Héctor Ferrelli. No, era, si mal no recuerdo, era secretario en ese momento, pero anyway, a lo que todos sabemos que Aníbal se refería. O sea, ¿quién se refería? Aníbal se refería a las personas vinculadas a Elías Sánchez que estaban trabajando en el Partido Popular en ese momento. Bajo la secretaría o sí, vicepresidencia sí, de. Sí, sí. Pero que no se refería a Héctor, por ejemplo, ni a, que en paz descanse, ni a Charlie en particular, se refería a una persona que estaban asesorando allí, que a juicio de Aníbal no debían estar allí. Bueno, yo sé que Aníbal va a hacer su campaña para él solo. Ya empezó. Y ese es el tipo de cosa, o sea, no voy a decir nada distinto a lo que dijo ahorita. Ese es el tipo de cosa que estuvo mal en aquel momento. De hecho, yo lo critiqué. Ese es el tipo de cosas que ahora da trabajo. Pues exacto, ese es un buen ejemplo dentro del Partido Popular de lo que ha estado pasando en esta primaria en el PNP, que ahora se van a arrepentir de haber dicho. Yo te digo que Aníbal va a hacer campaña él solo, a Charlie no le va a molestar, los vas a ver bien pocas veces juntos, esa va a ser la estrategia. Diego, o como le dicen, Jennifer González, va a hacer una campaña. Pero coherente. En estos días estaba levantándose la mano con Donald Trump. Espérate, con calma, que vamos llegando. Bájate del caballo. Ayer estuvo bajando, corriendo caballo junto a Carlitos Peralta. No, ayer no. Parecían a Sancho y sí, ayer hoy domingo. Pensé que era lunes, sí. Ayer sábado. Carlitos Peralta, el patata vagabundo, buen tipo. El razonista. Tremendo Ayer. Batia, se agenciaron buscar una foto con Alejandro a caballo. Para que eso de que no lo dejen solo. Sin embargo. Carlitos nunca está solo. Y lo sabemos. Y es bueno de verdad. Al final, yo creo que esto va a ser unas campañas coordinadas. Va a ser interesante, esa palabra se me ha quedado hoy, ver cómo se maneja o dónde se organizan las diferentes delegaciones de Cámara y Senado como campañas coordinadas, porque no hay tanto dinero y van a tener que hacer más con menos. Y esa es la verdad. Y va a ser bien interesante cómo se llega el llevar el mensaje. Porque si hay un lockdown, recuerda que en 9 semanas vamos a tener unas elecciones. 9 semanas. No son meses. Gracias a una enmienda que hizo el Partido Popular en aquella ocasión para hacer las primarias y la elección más cerca. Pues claro. Voy a dar esta pregunta. Pero bien hecho. Tú sabes que antes, cuando Luis Ferré corría, era en agosto que se cogían los candidatos. Oye, yo aprecio la enmienda porque antes yo estaba 18 meses en campaña. Esto claro. Sometido al país. Vamos a regresar con lo que pasó ahora. Si esto hubiese pasado hace un año atrás, vamos a poner el escenario, vamos a analizarlo cuando regresemos, porque tengo entendido que hace unos minutos estuvo votando la comisionada residente, precisamente Jennifer González. Vamos a ver lo que allí ocurrió. Vamos fuera. Vamos a ver, no tenemos entonces todavía. No votó, no votó. ¿Por quién habrá votado? ¿Por Trump? Obviamente votó por él. Trump. No puede votar por misma, porque la misma no está disponible, porque ella no está corriendo con primaria. Yo creo que ella movió un poco más la balanza, lo hizo con Ricardo Rosselló, a favor de Pedro Pierluisi. Pusieron unas galletitas allá afuera y yo estaba loco por ir a la pausa, pero ahora tenemos que hablar. Ya mismito, mírala allí, están allí todavía. Es cruel. Mira. Oye, me decía Toñito Silva, yo no sé si ustedes conocen a Toñito Silva. Claro. Me decía los otros días, me decía, por cosas como esta era que yo prefería mantener la primaria el año antes de las elecciones. Cualquier revolú que pase, mira, tú tienes tiempo de más para subsanar o corregir o lo que sea. Tiene un punto. Lo tiene. Y los partidos de repente se adueñaron del país para mantener al país sometido en campaña y pasaron de agosto a junio, de junio a mayo, de mayo a marzo, de marzo al año previo. Era complicadísimo. Pues vamos a verlo. Mira, by the way, a mí me encanta que el PNP criticó. O sea, no fue para poner la primaria del PNP más cerca a la elección para que llegaran. Fue, eso jamás le pasó por la mente. Hubo gente que mencionó eso, pero fue, y yo lo dije de candidato, que había que acortar el tiempo de campañas. Te digo más, que me está raro que los PNP, cometieron errores escribiendo inglés en la papeleta del PNP, que los PNP se quejen, porque para que se sepa, en Estados Unidos, alaba lo que vive, Es en agosto que eligen sus candidatos a presidente de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos elige a su candidato a presidente de ese país
en agosto, y a los PNP le parece demasiado poco tiempo hacerlo en junio. No, no, pero en Estados Unidos se va desde ¿cuándo? Vamos un ahora para Iowa. Un año antes. Vamos ahora para California. En dos meses vamos para Nueva York. Si hiciera... O sea, están todo el año. No. Sí, están todo el año, pero las campañas ya son diferentes. Bueno, todo el año porque están en agenda. Sí, pero, o sea, y los debates. Por eso, pero y un debate ahora. Pero en marzo. La primaria empieza en mayo. Otro en mayo. Claro, pero lo que pasa es que. Claro, pero tú llevas la campaña desde enero. Un año antes están en la exploratoria. Y van buscando quién es el líder de consenso. Pero eso aquí lo hacemos 4 años. La sí, pero mira, la exploratoria aquí no termina. Yo que he estado en los dos sistemas. Estuve en el sistema de 3 meses, de 18 meses, que me parecía enorme y una cosa ridícula. Bueno, y he estado cabe la cara dentro Mano, de la agua. Yo quiero galletas y llegó Iván. Okay, oye, lo de Jennifer. Lo de Jennifer está. Después no nos deja galletas. Anda solo. Mira, pues vamos a despedirnos. Llegó Cookie Monster. Vamos a despedirnos. Oh, es que llegaron los dos talibanes. Ya llegó José Sánchez Acosta. No nos van a dejar galleta. Y está también José Sánchez Acosta, Iván Rivera. Pero vino con blower. Así que nosotros nos despedimos dejándole la votación de Jennifer González, porque así es lo que corre el reportaje. Pues nosotros salimos, desinfectamos, desinfectan y entran entonces los muchachos. Este panel no se hace responsable por lo que digan los que vienen detrás. Oye, importante, nosotros continuamos en cobertura por las plataformas digitales de Noti1630 y a las 4 de la tarde vamos entonces a retomar la cobertura al aire y continuamos por las plataformas digitales. Así que los resultados, usted me está diciendo que avance. Bueno, lo que pasa es que Iván Rivera... José, está, aunque sea la manzana de Jala, hermano. Iván Rivera vino con unos pantalones cargos y se ha metido las galletas, las manzanas y todo en los cargos. Suave. Parece que tiene una fiesta después. Bueno. Suave, es para picar, no es para almorzar. Vamos a reportar y más lechuga. Tarde regresamos. Come lechuga también. Lo que denota que se pusieron al día y pudieron, las papeletas estuvieron a tiempo. Yo estuve en Atocuntas y en Ponce y las papeletas habían llegado la noche antes. O sea que corrió todo como Dios manda, ¿verdad? Así que yo exhorto todavía al elector que no lo ha hecho, no hay fila. Yo creo que ha habido una menor participación que en el fin de semana pasado, lo que ha hecho esto mucho más rápido, ¿verdad? A mí me toca ahora. Ustedes han visto que gracias a Dios no hay fila ante lluvia. ¿Comisionada, cómo la falta de entusiasmo y la falta de participación precisamente? Yo creo que hubo una decepción grande el domingo pasado con lo que ocurrió. La gente se quedó preocupada, ¿verdad? Con el efecto, pero yo creo que hoy se cumple el derecho que tenemos todos los electores de ejercerlo en los colegios están abiertos, está cogiendo bien fácil, así que yo exhorto al elector que lo haga, porque hoy, gracias a Dios, no hay el caos, el despelote, el desmadre que hubo el domingo pasado. Te pregunto porque en relación a la participación hay muchas veces que se cuestiona entonces la legitimidad del resultado si no hubo una participación sustancial. No, la realidad es que no importa la participación que haga, la ley lo que mandata es que se haga la primaria. Y obviamente iba a haber una menor participación por dos razones. Una, se han ido de Puerto Rico más de 500.000 electores, más de 500.000 personas en los pasados 3 años. Así que eso automáticamente te da una merma en la población. Y la segunda, la situación del COVID, evidentemente ha puesto a muchos de esos electores a quedarse en su casa y es la realidad. Hubo un voto adelantado, un voto encamado, que en algún momento se contabilizará. Y hoy, pues obviamente vemos, el domingo pasado vimos una participación en la zona metropolitana, ahora nos toca eso. Comisionada, se encontró una quinta urna ayer en un municipio. ¿Usted realmente confía en este proceso luego de todos los apoyos que ha tenido? Bueno, tenemos que confiar en el proceso, ¿verdad? El que hoy podamos ejercer el derecho al voto. Lo bueno de que se haya encontrado una urna es que yo he sido funcionaria de colegio. Cuando estas maletines llegan, los funcionarios de colegio y los observadores de cada candidato lo revisan y revisan lo que hay. Así que empiecen cero. Así que lo que se haya encontrado no vale nada, porque lo que va a contar es lo que evidentemente se votó. Y yo espero que una vez hoy haya este proceso de votación, uno, se pueda hacer esa certificación hoy. Dos, mañana debe comenzar a mi juicio el escrutinio para acelerar todo el tiempo perdido. Y les voy a explicar por qué. El proceso electoral de noviembre tiene que correr unos días de votación por de Java o votación ausente para los soldados que están fuera de Puerto Rico. Tiene que correr los términos del registro electoral. Tiene que haber un escrutinio, una certificación de candidatos para que de esta manera pueda haber un diseño de papeleta, impresión de papeleta. Pues yo me recuento. Todos esos términos van a empezar a correr. Mi recomendación a la comisión es que en vez de hacer los días libres que daban para descanso, empiecen y corran el escrutinio desde mañana
cuestión de que esta misma semana podamos tener todos los candidatos certificados y la comisión pueda hacer el diseño de la próxima papeleta y correr los términos. Yo creo que hay la posibilidad de hacerlo, yo creo que hoy la votación la vamos a conocer temprano, ¿verdad? Porque no tienes toda la isla, así que no debe haber excusa ninguna para que temprano, 5, 6, 7 de la noche, tengamos resultados y no estemos de acuerdo. Yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que hacer lo que le mandata la ley y es hacer el proceso electoral como Dios manda. Yo creo que el caos del domingo pasado va a obligar a que haya muchos más ojos revisando y haciendo escrutinio de los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones, y yo estoy consciente que por lo menos todos los partidos haremos lo propio. Y los que sean presidentes de los partidos a partir de hoy, ¿verdad? Porque van a haber cambios a partir de hoy para por lo menos los dos partidos políticos principales, van a asumir esto como primera responsabilidad, porque esto es garantizar el sufragio al elector. Comisionada, ¿está confiada de que va a compartir la papeleta en las elecciones generales con Pedro Pierluisi? Dios mediante, ¿verdad? Dios mediante. Yo voy a ejercer mi voto hoy por Pedro Pierluisi. Vicepresidente del partido, les digo que no importa quién prevalezca hoy en la primaria del PNP, yo voy a hacer causa común. El Partido Nuevo Progresista se une por un ideal de igualdad y esa ideología de estadidad es el ente cohesor, ¿verdad? Lo que nos une dentro del PNP. Así que quien salga en esa papeleta, yo voy a ayudar para unificar el partido y de cara a una elección general.